officials have the toughest task of all. I don't know how you assess any penalties here. You know, I say why they just meet outside in the tunnel after the ball game and get it on some more. En esta fatídica fecha del 2006, uno de los momentos más infames del fútbol colegial ocurriría. En un encuentro entre la Universidad de Miami y FIU, lo que ocurrió fue tan indignante y vergonzoso que las secuelas serían tan devastadoras e incluirían 31 suspensiones. Permítanme ponerlos en contexto. Florida International University, located in Miami. Today, the Panthers get Big Brother to the East, the University of Miami, located in Coral Gables. El campus de Miami FIU se encuentran a 15 kilómetros de distancia, así que decir que se conocían sería quedarnos cortos. Probablemente asistían a las mismas fiestas, probablemente hasta se encontraban casualmente, pero al final Miami es una universidad privada. Además, tienen un mejor programa deportivo. Eso quiere decir que los mejores jugadores de preparatoria en el área terminaban en Miami, mientras que el resto que no eran reclutados en Miami probablemente terminaban en FIU. Esto tenía tintes de recelo. Además, Miami había generado una reputación de, llamémosle, indisciplina. Ahora pongamos estas dos escuelas en el campo a enfrentarse. Es casi pedir porque algo ocurra. Now we got a little subbing going on. A little frustration. Los dos equipos han jugado sucio. Al término de las jugadas, los jugadores de FIU han continuado con los golpes. Miami anotaría por segunda vez en el encuentro y saludaría a la gente de FIU y haría una reverencia. Sería castigado por conducta antideportiva. Esto aparentemente puso a los jugadores de FIU al límite, porque 30 segundos después de la jugada, los jugadores seguían encarándose. La tensión entre FIU y Miami se ha estado acumulando durante todo el encuentro e inevitablemente iba a explotar. John Petty's extra point is up and good, and another melee on the field. This one is getting out of hand. Flags all over the place, and this is ugly, very ugly. Después de casi un minuto de caos puro, la policía estatal y seguridad de FIU tuvieron que ingresar al campo para restablecer el orden. Cuando los equipos fueron separados hacia sus bandas, el cuerpo arbitral se reunió para discutir cómo iban a penalizar esta trifulca. Les tomó casi 15 minutos para determinarlo, probablemente los 15 minutos más largos de la historia. Durante esa pausa, Miami celebraba y cantaba, con los fans orgullosos por lo que había ocurrido. Otros peleando en las gradas, eventualmente controlado por la policía local. Pero eso no fue lo peor. Escuchen lo que el comentarista dijo durante la transmisión después de la pelea. Now the Metro-Dade police trying to restore order. Now that's what I'm talking about. You come into our house, you should get your behind kicked. You don't come in the OB playing that stuff. You're across the ocean over there. You're across the city. You can't come over to our place talking noise like that. You get your butt beat. I was about to go down the elevator and get in that thing. You assess any penalties here? You know, I say why don't they just meet outside in the tunnel after the ball game and get it on some more. Este comentarista, Lamar Thomas, fue un jugador de los Huracanes a principios de los 90s. Lamar fue uno de los mejores receptores en la historia del programa, pero no era precisamente la mejor persona. En 1996 fue acusado y encarcelado por golpear a su prometida embarazada. Lamar no se declaró culpable y estuvo enjaulado. Después de 1997 la volvería a atacar. Probablemente no se merecía estar en esa cabina para empezar. Por los comentarios que hizo durante ese encuentro, Lamar Thomas fue despedido inmediatamente. Cuando la transmisión se repitió, ya habían cortado sus comentarios.
Como mencioné antes, 31 jugadores fueron suspendidos, 13 de Miami y 18 de FIU, la mayoría de ellos solo por un encuentro. El número 26 de FIU, Chris Smith, lo cortaron del equipo por esto. El número 24 de FIU, McDuffie, también fue cortado por patearlo en la cabeza. El número 26 de Miami, Anthony Rivett, con la acción más notoria de todas, la que ahora conocemos como la Miles Garrett, sería suspendido de manera indefinida, pero esa suspensión indefinida solo duraría 4 encuentros. Las consecuencias en general fueron extremadamente ligeras. Esto molestaría a muchos. Un escritor de ESPN llamó a las suspensiones de un juego de Miami una caricia y manicure. Miren esta foto. Esta foto de un jugador de FIU, a Matt Nett, en muletas, se hizo famosa. Prácticamente se convirtió en un meme antes de que existieran los memes. Pero para FIU, las consecuencias los llevarían a un hoyo. Terminarían la temporada 0-12. Su coach renunció y tendrían una racha de 23 derrotas consecutivas, mientras que Miami terminaría con su peor récord en una década. La legendaria dinastía de los Huracanes era historia. Su coach, Larry Cook, terminó haciendo el ridículo. Este señor tuvo las agallas de declarar esto después del juego. Creo que afectará la imagen del programa de manera positiva. Creo que cuando vean el video y vean cómo fue manejado, estarán impresionados con nuestros jugadores.